Cori, qué placer tenerte en Minas y Placeres en Mendoza. Por fin me invitaste. Sí, ¿no? Por fin me seguido. No me invitabas. Escúchame, ¿dónde estamos hoy? Contame. Hoy estamos en Nueva Brescia, chicos. En casa, que Mendoza, me encanta, sí. ¿Cómo es tu relación con el vino? Contame. Bueno, más que con mi marido. ¿En serio? Tengo más vínculo que con mi marido. Soy una mendocina, típica mendocina fanática del vino, pero además fanática de la industria, de todo lo que va pasando, porque me toca ir por muchos lugares y escuchar lo que hablan de nosotros y yo como así, orgullosa. Embajadora. Hola, soy mendocina, ¿viste? Y me encanta todo lo que están haciendo en Mendoza y puntualmente Brescia también, siempre con propuestas nuevas, con la propuesta joven, con la propuesta clásica, siempre con su sello, así que nada, yo amo. Qué lindo tenerte. Vamos a hablar con Walter. Dale, vamos. Hoy, junto a la reconocida conductora Juli Navarro, visitamos Brescia Casa de Vinos, esta hermosa bodega familiar ubicada en Luján y liderada por el enólogo Walter Brescia. Bienvenidos. Querido amigo, qué placer estar nuevamente en tu bodega con estos 23 años ya de historia, 23 años con un crecimiento que ha sido constante y la verdad con esa tradición familiar, con ese espíritu permanente, pues los veía trabajando hoy justamente a todos. ¿Qué sentís vos en estos 23 años? Cuando dijiste 23 años, no lo había registrado así. La verdad que es poco y es mucho, porque... No, el sentimiento, te imaginás que me siento feliz porque un proyecto que siempre he estado acompañado por la familia y hemos estado trabajando todos juntos y cuando vas logrando los resultados, viste, es como que lo disfrutamos entre todos. La verdad que han sido estos años han sido de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, sobre todo mucho al principio, para armar el proyecto y con las incertidumbres y todo lo que había, por eso es que estamos disfrutando mucho de este presente. Y digo, viste, que son pocos y son muchos porque 23 años son muchos años en la vida de alguien. Pero cuando haces una retrospectiva te das cuenta que pasaron rapidísimo. Y en qué momento, viste, lo veo, qué sé yo, por los nietos, por las cosas que pasaron. Pero la verdad que me parece mentira que haya pasado tanto tiempo, que hayamos construido tanto. Para nosotros es muchísimo, la verdad que lo que hemos... Para nosotros lo que se ha hecho es muchísimo. Sobre todo una marca, que es lo más importante, que lleva tu nombre. Y eso tiene un compromiso muy especial. Bueno, eso fue, digamos, un poco el desafío, ¿no? Una marca que te compromete y que también te exige a poner la cara en las buenas y en las malas, ¿entendés? Que es lo que decimos, siempre estamos para todo. Que vos podés decir las cosas que es lo que hablás cotidianamente en tu casa y lo puedo hablar con vos, con él, con el que sea, que es lo mismo, ¿no? O sea, no hay un discurso armado. Bodega Brescia nació en el año 2001, cuando Walter decidió apostar por su proyecto propio con el norte de hacer grandes joyas de Luján de Cuyo. Walter, ¿sabés que me da mi intriga mucho? ¿Cómo es trabajar con la familia? ¿Quién toma las decisiones? Cuando vos recién te escuchaba que hay un proyecto nuevo, que a futuro todavía tenés muchas ideas. ¿Quién es ahí el que tira una idea y el otro dice sí, no? ¿Cómo es eso? En cuanto a las ideas de los vinos o de lo que vamos a ver, normalmente las propongo yo. Sí. Pero soy abierto a los comentarios de todos y de que algunas cosas que por ahí
las he propuesto y las hemos analizado desde otro punto de vista. Hoy trabajamos, también está trabajando ya mucho y muy activamente Antonella, que también es enóloga, y Walter, que es ingeniero agrónomo, junto a Marita desde su visión comercial. ¿Y qué te da la nueva generación, digamos, por decirlo de una manera, a vos, que lo tomás así como una riqueza desde su punto de vista? ¿Qué es lo que da? Y el estilo del vino que estamos haciendo lo se interpreta entre todos, porque yo digo que es un estilo contemporáneo, sí, pero con un perfil más clásico. Sí. Lo clásico en el sentido de la elegancia, de la redondez y demás. Y contemporáneo, porque es un vino que tiene sus condiciones de fruta, de buena concentración de color, no hay oxidaciones, bueno, es lo que hoy el mercado busca. Pero por ahí a lo mejor la definición de algún varietal. Por ahí hemos hablado, bueno, mirá, a lo mejor este varietal o este varietal, ¿qué te parece? Y por ahí Marita me dice, y mirá, papá, yo pienso que este varietal iría mejor en el proyecto. Confío en su conocimiento del mercado y lo que es del vino, y también en el buen gusto, ¿no?, de que tenemos. Así que lo que es marketing, lo dejas ahí. Lo dejo, sí. Ya seguimos compartiendo esta hermosa charla con Walter Brescia en Vinos y Placeres. Brescia Casa de Vinos está ubicada muy cerca de la ciudad de Mendoza e inaugura su nuevo espacio gastronómico Estación del Alma. ¿Qué opinás sobre la industria hoy, los desafíos que hay hoy con la economía, con un país que está en una transición, en un cambio, el desafío que tiene la industria del vino? Y también por aquellos que están animándose a hacer cosas nuevas en Mendoza, que están haciendo vino. Tu consejo también como referente de la industria, porque sos... Yo afortunadamente tuve la suerte de trabajar con un enólogo, además, que era Adriano Zenettini, el que tenía una cabeza mucho más abierta, aparte de italiano, sabía lo que pasaba afuera, lo que pasaba acá, entonces tenía una apertura de cabeza y veía las cosas mucho más allá de lo que la veíamos nosotros. Entonces la verdad que eso... Una escuela para vos también. Totalmente. De última, eso nos llevó a que muchos colegas pudieran compartir vinos y bueno, y eso nos hizo crecer a todos. Y con respecto a tu pregunta puntual, las experiencias también es bueno compartirlas. Recién Juanpi hablaba 23 años. 23 años nos lleva al año 2001. Un año complicado. Hello. Sí. Imagínate. Sí, sí. Año 2001. 2001. Yo ya tenía, ya estaba más cerca de los 50, tenía 45 años en ese momento, 46. Cuatro hijos, de los cuales dos en escuela primaria, uno mediando la secundaria y Marita terminando y empezando ahí los primeros años de la facultad. Con una incertidumbre total de lo que podía llegar a pasar, con una marca nueva. Y sin embargo, el proyecto se armó, el proyecto se hizo, salió, siempre, viste, digamos, pensando que el espacio me lo tenía que ganar con un producto que tuviese identidad y que fuese, digamos, que la marca se identificara con el producto, si era mejor para algunos, peor para otros, eso mayormente no me importaba. Lo que me importaba es que el vino tuviera su identidad y que ocupara un lugar en base a eso, porque muchas etiquetas también en aquel momento. De modo, viste, que yo creo que esto está en función de la creatividad, que cualquier momento es bueno como para que uno se quiera lanzar en algún proyecto serio, y sobre todo eso, teniendo la cabeza abierta, ser creativo,
proponer cosas que sean realmente originales también. Y esa es la barrera que hay que vencer. Lo demás, después es trabajo. Es trabajo. Es mucho trabajo, pero es trabajo. Sí. Como cualquier actividad. Como cualquier industria es lo mismo, digamos. Es trabajo. Sí, es laburo. Estación del Alma busca conjugar los grandes vinos de la bodega con la propuesta creativa de reconocidos chefs. Bueno, y para cerrar esta entrevista, hablamos del crecimiento que ha tenido Grecia en estos años. Y justamente este es un espacio de crecimiento. Contame de este restaurante que tienen, que están inaugurando hoy. Un proyecto que lo tenía Marita, mi hija, es la que insistió mucho con esto. Pero pensando también, fundamentalmente pensando en los visitantes, en el turismo y en el visitante local y nacional, y mucho visitante extranjero. Hemos inaugurado con ustedes. Gracias. Este primer día del restaurante, que la idea es abrirlo solamente con reservas, por ahora los días viernes exclusivamente, excepto algún otro día que podamos cubrir las reservas, también lo vamos a abrir, pero solamente con reservas y para ir, digamos, creciendo con el restaurante. Esa es la idea, ofreciendo lo mismo que hemos hecho con los vinos, tratar de ir de menos a más, empezar con un proyecto, un producto, una comida que la consolidemos en cuanto a su calidad y a su propuesta, y después de ahí, bueno, ir pensando en más adelante. Si este lo menos, me imagino lo que va a ser lo más. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, por el apoyo, Juanpi. Gracias, Juli. Muy bien. Salud, gracias. Salud. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Vinos y Placeres. Ya seguimos con más. El primer ciclo de Estación del Alma es con la propuesta de Nadia Aron y un maridaje con vinos argentinos y españoles. Un verdadero deleite. Nadia, qué honor para mí poder conocerte y además placer. Probar todo lo que hiciste hoy. Contame un poco, bueno, primero, cómo es esta experiencia aquí en el restaurante y, bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y bueno, desde la bodega me llaman y me proponen y me dicen, y un menú dos países, los vinos de Argentina, los vinos de España, completamente de una región de Murcia. Y bueno, hacer esa experiencia, ese maridaje, hablando también de la gastronomía, hablando también de inaugurar prácticamente un lugar como es Estación del Alma, que creo que el nombre es fantástico y que viene justo a la medida por algo lo han elegido en la bodega Brescia, ellos que son tan familia, sí, y es algo sí, que habla del alma, ¿no? Y bueno, nada, me dieron a probar, qué pena, todos los vinos para... ¡Qué sacrificio, che! Vamos a tener... Entonces dije, bueno, vamos a ver qué hacemos. No, facilísimo, la verdad. ¿Y cómo haces para decir, bueno, esto voy a hacer? ¿Cuál fue hoy, por ejemplo, lo que hemos probado, que es increíble? ¿Cómo elegís, digo, con tanta virtud que tenés para cocinar y elegir exactamente lo que tenemos que probar para maridar estos vinos que han estado espectaculares? Y bueno, en realidad es como hacer siempre un increchendo, yo digo, en intensidad también de los sabores, no solo de los vinos. Fuimos de los vinos, primero los blancos y luego a tintos a un poco más complejos. En los primeros pasos lo que hicimos era hacer un poco el dueto entre
un blanco como Lágrima Canela de Brescia, que tiene, es como casi un tinto, es maravilloso, y hacerlo coincidir con un moscatel muy español. Entonces dije, bueno, no vamos a jugar tanto al maridaje, por lo menos en los cuatro primeros vinos, vamos a plantear dos y dos y jugar a cruzar un poco para salirnos un poco de la rigidez del maridaje, o sea, que creo que en la vida cotidiana y en el usuario habitual o en el consumidor de vino, todo pasa por me apetece este vino, y no siempre jugamos a un maridaje, pero si tienes tres vinos a lo mejor en una cena con amigos, es decir, establecer ese orden tiene que ver con que primero a lo mejor comes más una picada o una ensalada y luego vas a los otros vinos más complejos. Traté como de hacerlo en ese, en esa misma línea. Romper esas estructuras que uno entiende que esto va con esto, aquello va con otro, y a lo mejor en el maridaje me dio la sensación de que nos propones como otra cosa, bueno. Y prueba, a ver con qué te gusta más. Y todo funciona, o sea, en realidad no hay nada que tenga que ser categórico. Hay vinos que son como el anti-vino para un plato muy concreto, para un ingrediente muy concreto, pero todo lo demás es una zona de grises. Sí. Y es lo que tenemos que experimentar y que perder el miedo, y nadie nos va a juzgar ni puntuar. Entonces, el ir jugando de combinar dos vinos parecidos con comidas a lo mejor distintas, pero que tengan un punto en común. Y bueno, ahí fuimos en un primer momento con la humita tan española, tan argentina, iba a decir. Bueno, pero que fueron dos países. Fuimos uno. Para hablar esa humita que probamos. La humita encerrada en un crujiente de arroz y luego el membrillo con el queso de cabra. ¿Y por qué no va a ir bien con un moscatel? ¿Y por qué no va a ir bien con el Lágrima Canela de Brescia? Entonces, no hay una rigidez en eso. Y luego pasamos a una tortilla española. Ay, bueno. La tortilla de Nadia. Y ahí la hacíamos a la minuta, una por una, que se hace como en un momentito. Pero bueno, en mini sartenes, con una reducción de sobrasada, que eso es como súper español. Y ya luego íbamos con algo tan mendocino como es el chivo, ¿no? Entonces, también el llevarlo a una parte un poquito más, un punto dulce, un punto crocante, con un crocante de boniato, un puré de boniato. Y bueno, ambos iban perfectos con los dos vinos tintos que teníamos, España de Juan Gil, Brescia. ¿Y por qué no los vamos a ver cómo cruzamos ese maridaje, ¿no? Entonces, esa combinación de comida con el vino. Y ya luego sí teníamos como dos vinos súper importantes, uno de el de Jumilla de Juan Gil, etiqueta azul, maravilloso ese Monastrell, había que darle como su lugar, un solo vino, y ahí lo que nos fuimos es arroces, o sea, de Murcia es arroz, es comunidad valenciana, ¿no? Entonces, en Murcia es como una zona como muy de huerta también, y evitamos ir al clásico de la paella con azafrán y con ingredientes a lo mejor más de mar, y además aquí estamos también en la tierra, y nos fuimos a la panceta, al azafrán, y bueno, ahí le dimos como ese punto tan español. Y ya luego, bueno, el último vino de Brescia, maravilloso, con una complejidad así como máxima. Y fui con el plato que más me ha pedido en los últimos 15 años, que es el rabo de toro. Entonces, Dios, ahí hicimos la combinación en el mismo paso. Gente, de si lo pueden probar, el rabo de toro. Dios, mi plato fue sin dudas mi momento favorito. Estación del Alma habla como casi de un quincho, un living. Es algo súper cálido y bueno, hay como una energía que se respira desde que entras. Nadia, gracias. Un lujo, un placer enorme haber compartido este día con vos. No, gracias a ti. Gracias. Un placer. Gracias por acompañarnos en esta nueva experiencia de vinos y placeres. Hasta la próxima. Salud.